Has tenido oportunidad de amansarla. Yo no tengo vocación de domador de fieras. Ricardo, ¿cómo es posible que no te des cuenta? ¿De qué? De que todavía la sigues queriendo. Si la siguiera queriendo, no iría yo a casarme con Leonela. Tomasa, usted tenía buenas amigas en el barrio. ¿Acaso le haya dejado una nueva dirección a alguna de sus amigas? Pues, se la dejé, creo que a Filomena. Sí, la que tiene un puesto en el mercado. Ella sí sé dónde se mudó. Vamos a buscarla. Venga, por mí la gente puede decir lo que quiera. Yo pienso en Federico, no en la gente. Además, a él le deberemos nuestros mejores negocios. Pero todo es tan repentino, tan inesperado. Tómate un poco más de tiempo. Mira, lo haría si fuera un poco más joven, pero ya no tengo 18 años para perder el tiempo en un noviazgo largo de manita sudada. Dulcina, por favor. El favor te lo pido yo a ti. Vine a traerte una noticia que supuse te alegraría. Y la recibes con esta incomprensión y esta histeria que no estoy dispuesta a soportarte. ¿Quieres un consejo? Tómate una taza de tila. Doctor. Es delicado, pero por el momento no lo vamos a internar. Gracias a Dios. Necesita reposo absoluto y cuidados escrupulosos. Lo dejo en sus manos, Polita. Descuide, doctor del Castillo. De hoy en adelante no haré otra cosa más que cuidar a mi marido. Entonces, ¿no quieres que vayamos a comer unos tacos? No, de veras, Ernesto, es que no tengo ánimas. Ya te conté lo de la manina y la verdad, mientras no regrese a la casa, no tengo ni humor para andar divirtiéndome. Si apenas si puedo trabajar. Está bien. Me voy entonces. Mañana puedo volver a visitarte. Clarín, si eres un cuate a toda edad. Bueno, el mejor cuate que tengo. Y la neta, hijo, de veras, este es tu cantón y cuando quieres. Gracias, Rosa. Quiere la Virgencita de Guadalupe que cuando vengas y regreses otra vez aquí, pues vayamos a comer los tacos los tres. Tú, yo y pues la manina. Sí, sí. Así lo espero. Hasta mañana. Hasta mañana, Ernesto. Y gracias. Hacerlo, no debo. Buenas noches, Carmelita, ¿cómo estás? Buenas noches, mija. ¿Tuviste noticias de Tomasa? No, todavía ninguna, pero ya le he rezado muchísimo a la Virgencita y yo confío en que Manina pronto va a aparecer. Todos confiamos, hija. Gracias, ojalá que pronto tengamos la dicha de volverla a ver. Muchas gracias. Oiga, ¿no me permite su teléfono? Sí, claro. Claro. Mientras no te lo lleves. Aquí está. ¡Voy! ¡Yo voy! ¡Ay, esta puerta! ¡Tomasa! ¡Qué alegría verla! Desde hace unas semanas que se cambió, no nos habíamos visto. Andaba perdida. Sí, perdida. Esa es la palabra. ¿Cómo? Filomena, es que algo le pasa a mi memoria. Bueno, esos achaques que tenemos los viejos. Es que
No recuerdo dónde vivo ahora con Rosa, ni cuándo me cambié. Es que no le di un papelito con mi nueva dirección. ¿Papelito? Sí. No, yo no recuerdo que me haya dado absolutamente nada. Mire, si no la he visitado, porque no sé dónde vive. De acuerdo, Ricardo. A Rosa ni la quieres, ni la extrañas, ni la soportas. Pero por lo menos tienes que reconocer una cosa. Ella no es como Leonela. Rosa es la mujer más desinteresada que has conocido. Algo bueno había de tener. ¿Está aquí el joven Ricardo? Joven Ricardo, aunque parezca mentira, lo llaman por teléfono. ¿Y por qué puede parecer mentira que me llamen por teléfono? Bueno, porque quien lo llama es la salvaje. ¿Rosa? ¿Estás segura? Sí, le conoceré la voz. Con permiso. ¿Sí? ¿Rosa? Sí, eso soy yo. ¿Qué quieres? Pues es que, bueno, una cosa muy importante. Te escucho. Es que casi estoy segura de haberte dejado mis señas, Filomena. Ay, puede ser, pero no me acuerdo. Es que tengo tantas cosas en la cabeza. Tú tienes una libreta donde apuntas las cosas, ¿no es así? Sí, mi libreta negra, donde anoto lo que me piden fiado y las ventas del mercado. La libreta negra. La libreta negra, sí. Sí. Yo te di mi dirección y ahí la anotaste. ¿Tiene la libreta aquí, Filomena? Sí, aquí la tengo. Bueno, es que tú me dijiste que ibas a mandar a tu abogado por lo de los papeles del divorcio, ¿no? Sí, ¿y qué hay con eso? Es que... ¿Qué? Habla. Pues dile que puede venir sin gabardina porque no lo pienso bañar con el sifón. ¡Rosa! ¿Qué te pasa, Rosa? Parece que hubieras echado una carrera. Híjole, pues sí, doña Carmela. Y parece que fue como de 1,000 kilómetros por hora. Me lleva la tristeza. Pues, es que no me atreví, doña Carmela. No me atreví a decírselo. ¿Colgó? ¿Pero qué te dijo? De veras que es increíble. Me llamó para decirme que mi abogado puede visitarla sin gabardina porque no piensa bañarlo con el sifón. La misma Rosa de siempre. Una de dos. Es para reírse o para que me agarre un ataque de furia y empiece a romper todos los muebles. No, cuidado, Ricardo. Que los muebles no son tuyos. Son de la familia, ¿eh? Buenas noches. Tomasa, no te dije. Bendito sea Dios. No, esperen. Esperen, a lo mejor es alguna cuenta. ¿Qué dice, Filomena? ¿Qué dice? Sí, aquí hay una dirección. ¡Tu nueva dirección, Tomasa! Qué raro que no estés con Cándida y Dulcina. Ellas tenían algo muy importante que platicar. Cosas de mujeres. Quiero hablar contigo, Ricardo. ¿Me permites, Rogelio? Por supuesto. Prometiste llevarme esta noche a una disco. De veras, lo había olvidado. ¿Y qué pasó con Rosa? ¿Hablaste por fin con ella sobre el asunto del divorcio? Sí, hoy estuve en su casa. Semejante casa debe tener. ¿Y Candy? ¿Dulcina y tú ya terminaron su confidencia? Ricardo, necesito hablar contigo. Tomasa, ya es muy tarde para que regreses a tu casa. Espera mañana. ¿Y dónde voy a pasar la noche? Pues aquí en mi casa, por supuesto.
siempre tengo un lugarcito a disposición de mis buenas amigas. Así se habla, mi Filo. Hay que ayudarnos los unos a los otros. Ay, Filo, ¿cómo puedo agradecerte tanta amabilidad? Siendo feliz al lado de Rosa. Siempre soy feliz al lado de Rosa. Oye, ¿y qué pasó por fin con su matrimonio? Pues... va muy mal. Ay, ¿por qué? El marido no salió bueno. Pues, a veces los hombres se portan como no deben portarse. ¿Qué pasa, Candida? ¿Te sientes mal? No es eso. Entonces, ¿podríamos hablar más tarde? Es muy urgente. No puede pasar de esta noche. Esta noche imposible, querida Cándida. ¿Por qué? Ricardo y yo vamos a una discoteca. Cuando regrese, hablaremos, Cándida. Te esperaré despierta hasta la hora que sea, ¿eh? Ve a Cándida muy extraña, como si le hubiera pasado algo. Todos tenemos siempre problemas. Bueno, pero cuéntame, ¿cómo te fue con Rosa? ¿Entonces qué? ¿Estás arrepentida? Simón, caridad. Pues qué mala onda que te equivocaras. Pues sí, hombre, pero... pues yo creí que Ricardo me había venido a ofrecer su dinero así como... quien le tira un hueso a un perro, pero... pues después ya Ernesto me explicó. Pues mira, yo no entiendo mucho de esto. Pero el tal Ricardo seguramente vino nada más a ofrecerte lo que te corresponde, Rosa. Pues sí, eso es. No era un sueldo, hija. Era una orden de la ley para los matrimonios que se divorcian. Cuando uno se arrepiente, debe de hacer algo para remediarlo, ¿no? ¿Qué, no piensas hacer algo? Pues es que a veces soy bien bruta, de veras. ¿A veces? Casi siempre, mano. ¿Qué onda, hija? ¿Qué pasó? Digo, no me defiendas tampoco, ¿no? Oye, ¿dices que lo llamaste por teléfono? Uh-huh. ¿Y para qué? A prometerle una cosa. Pero, pues, le prometí otra. ¿Y qué le prometiste? Pues, que cuando venga su abogado a hablarme del divorcio, no lo voy a recibir con el chorro del sifón. No, eso si no me voy a ofrecer lana, ¿eh? Ni te rías, porque entonces sí lo voy a poner como camote. Ay, mano, tú no cambias. Ya vuelves otra vez a las andadas. Ay, aunque ese mal hombre me lo pida de rodillas, no le voy a aceptar ni un centavo de su mugrosa fortuna. Ay, ¿a poco dijiste ese mal hombre? ¿O sí? ¿A poco el Ricardo Linares es mal hombre? Pues claro, caridad. Si me llevó a su casa nada más para que le sirviera de puerquito a sus hermanas, ¿no? Y a la Leonela esa. Las tres junto con la sopilota esa. Bueno, mucho menos que una corcholata. Ay, Rosita, bueno. ¿Y ya te vas? Ya, mija. Voy a tener que llegar a lavar trastes. Nada más vine para saber si sabías algo de la Tomasa. Híjole. ¿Ya te vas a acostar? No, no. Bueno, le voy a rezar un ratito a la Virgencita de Guadalupe para que me devuelva la manina mañana. Sí, es lo mismo que hago yo todos los días. Bueno, no nomás yo, todos los del barrio. Pero pues a ver. Buenas noches, Rosa. Gracias, caridad. Traté de discutir con Rosa las condiciones de nuestro divorcio. Me imagino que te habrá vuelto loco con sus exigencias. Al contrario, se niega a recibir de mí un solo centavo. Qué tonta. ¿No crees que debiste decir que digna? ¿La defiendes? Defiendo la verdad. Que ya no sienta nada por ahí es una cosa, y que valore su gesto desinteresado es otra. Ay, bueno, Ricardo, ¿para qué discutir por quien no lo merece? ¿Nos vamos? Cuando quieras. Ya verás cómo nos vamos a divertir. ¿No dijiste que ibas a acostarte? Ay, bajé a tomar agua. Yo sí me voy a dormir. Mañana me voy con Ingrid de Estados Unidos. Mm.
Guadalupe, no me abandones. Que vuelva la manina, de veras te lo pido con todo el alma. Y de pilón, ay, me perdonas por la patada en la espinilla que le di a Ricardo y pues también la mojada, ¿no? No lo vuelvo a hacer, de veras. Pero no me vas a castigar por eso, ¿eh? Que aparezca la manina, por favor. Mañana estaré con Rosa.